De haber escuchado al ingeniero Jorge La Peña, tenemos algunas preguntas para compartir con ellos que han surgido del auditorio. Hemos extractado algunas, por supuesto, e incluso esto se está viendo en directo online en todo el país a través de agritotal.com. Ya hay más de 320, 330 personas que lo están siguiendo en todo el país, incluso varios de los que los siguen a través de la página web. Son ateneístas que están queriendo no perderse este Congreso Nacional de CRA. Primera de las preguntas, vamos en este caso al ingeniero La Peña, que dice: ¿cuántos años más podemos aguantar a este ritmo de importaciones en el sector petrolero? Bueno, en parte lo he contestado, eso más bien hay que preguntarle a los economistas, pero vamos a decirlo de esta forma. La velocidad de crecimiento es muy importante porque todo el crecimiento de la demanda anual, cuando se combina con una caída productiva, va necesariamente a la importación. Es decir, una demanda de un litro más de gasoil es un gasoil importado. Y en este momento el nivel de importaciones, como dije, con una economía prácticamente estancada, que se refleja en muchos rubros de la economía energética, estamos en 12 mil millones, entre 11 y 12 mil millones de dólares. Al que hizo la pregunta le digo, si hay problemas para conseguir 500 dólares para viajar o para importar insumos críticos, imagínense que estamos ya en un límite, y si esto crece mucho, no va a tardar mucho en aparecer este límite macroeconómico. Muchas gracias. Pregunta para el ingeniero Genari, que dice: las nuevas reglamentaciones o la nueva reglamentación para permiso de riego, ¿perjudicarán la producción agropecuaria en Mendoza en particular? Ay, ay, ay. Lo que pasa es que hay ciclos. Este es un ciclo seco que esperemos que, como estamos entrando en el ciclo de la niña, del niño, empiece a nevar más en la montaña, pero venimos de 3 años con muy poca agua. Es muy poco, no diría claro, pensar que 10.000 hectáreas más que se quieren incorporar a través de expropiaciones al sistema productivo van a aportar mucho, porque para poner en producción una hectárea en Mendoza prácticamente no tenemos cultivos anuales, excepto algunos hortícolas. Estamos hablando que la tierra vale en estos lugares 2 o 3 mil dólares, la deuda de agua debe ser más de 20 mil o de 10 mil, y por lo tanto vale más la deuda con irrigación que la tierra, y lo que importa es el capital de implantación. Si va a poner un viñedo vale 10, 20 mil dólares o más, y por hectárea, y por lo tanto estamos hablando de la tierra como sostén. Ya es un concepto muy antiguo. Muy antiguo, hay muchas cosas que nos llevan al pasado. La tierra hoy, les decía recién, si uno tiene tierra 1, tierra 2, que yo me acuerdo cuando yo estudiaba agronomía era un concepto muy importante. Hoy la técnica me permite, con el riego por goteo, regular cualquiera de estas variables de fertilidad o de estructura de suelo. Por lo tanto, lo que hace falta es la cabeza y el operativo, no tanto el capital tierra, que deja de ser menos importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sí le puedo dar valor a eso? Que Mendoza es un oasis, y todo agujero en el oasis, todo agujero, digamos, una sí, una no, una sí, una no, una unidad que produce, una que no produce, aumenta el costo de la que produce. Y por lo tanto es lógico tratar de llevar la situación a costo medio mínimo, y por lo tanto que todo lo que está a lo largo de un canal esté contribuyendo al mantenimiento del canal. Desde ese punto de vista sí, desde el otro punto de vista no, y sobre todo a través del mecanismo de expropiación, porque el mecanismo de expropiación genera unos mieditos. Aparte que tenemos que tenerle miedo a Dios, yo le tengo miedo a las expropiaciones. Muy bien. Muchas gracias. Pregunta para el ingeniero La Peña, que dice: en este cuadro de situación planteado en el día de hoy, ¿qué rol jugará la energía atómica? Bueno, yo creo que hay que hacer cambios en la matriz energética. Hay que disminuir la producción de petróleo y de gas, o por lo menos la proporción. Y creo que hay energías, digamos, todavía
de fácil acceso para ese cometido. Creo que los recursos hidroeléctricos tienen todavía un alto potencial sin desarrollo y me parece que ahí hay un tema. Y el otro tema serían las centrales eólicas adecuadamente distribuidas en el territorio, que tienen la ventaja de que no se necesitan grandes cantidades todas juntas de inversiones. Es decir, ¿qué quiero decir? Hacer 1000 megavatios de energía nuclear suponen 7, 8 mil millones de dólares, que los tengo que tener relativamente todos juntos. Y el sector privado no acomete esta inversión como una inversión interesante, o sea, es una inversión del Estado. En un país con las dificultades para la inversión pública, bueno, ahí tenemos un problema. En cambio, un plan de energía eólica lo podría llevar adelante inversores más chicos, con centrales de a 20 o 30 turbinas, que a lo mejor estamos hablando de inversiones de 50, 60, 70 millones de dólares. Entonces esto es más asequible, de acuerdo incluso a la experiencia internacional, para el inversor privado. La experiencia internacional española es, en este aspecto, exitosísima, ¿no? Y creo que la energía nuclear tiene un futuro, pero antes tiene que resolver la cuestión, digamos, de la aceptación social, por un lado, que no es un tema sencillo, y yo fui presidente de la Comisión de Energía Atómica, pero lo tomaría este como un tema, y el otro es el problema que he mencionado de el financiamiento de tamaño inversión. Y si yo le hice una aclaración, que el ambiente tiene un costo, quizás haya que buscarlo por otro lado a esto, pero mantener un humedal significa que el agua no se usa arriba. Y si no sé si el humedal está aguas abajo, como generalmente pasa. Y si se quiere compensar esto, ¿cuánto es lo que se deja de percibir en el sistema para mantener un humedal que podría haberse mantenido así? Está bien. Pero el problema es que ni yo ni ustedes tomaron las decisiones, las tomaron los poderes políticos de la época, y Mendoza no es que se vio tremendamente favorecida por construir los Nihuiles, que fue lo que generó el paso determinante para afectar a La Pampa. Por lo tanto, es un problema muy difícil solución. Algunos dicen que invirtamos dinero para recuperar agua porque somos muy ineficientes. Yo le diría que es parcialmente cierto, pero invirtamos dinero primero para llegar a las 75.000 hectáreas que tenemos derecho de acuerdo al fallo de la Corte, y después apliquemos el artículo 3. No invirtamos dinero para el artículo 2 para que La Pampa se lleve con el artículo 1 un pedazo del agua. O sea, démosle a la cuestión, por lo menos el orden que nosotros creemos. Y después tiene otro problema. Si La Pampa quiere agua para temas ambientales es una cosa, si quiere para temas productivos es otra. O sea, si La Pampa me dice, yo quiero agua para recuperar el humedal, Mendoza le va a terminar diciendo, ojo que no veo una vaca tomando agua. O ni se te ocurra regar una hectárea de alfalfa, porque son las que dejé de regar yo o las vacas que dejaron de tomar agua mía, para que vos tengas el humedal. No se puede usar un recurso ambiental para conseguir el efecto y después usarlo distinto al recurso ambiental. Por lo tanto, es un tema de una complejidad muy grande. Y ustedes piensen que eso desataría un montón de otros temas debajo de todos los lugares donde hay dique y debajo en todos los lugares de aguas abajo que puedan demandar a los de agua de arriba. Veo al gobernador de Salta, puede recibir en base a esta jurisprudencia aguas abajo de Salta, hay gente que riega con el río Juramento o con otros ríos, y por lo tanto puede recibir un impacto indirecto. Es decir, que es abrir la puerta a un montón de problemas entre nosotros, y eso creo que es muy, muy complejo. Ingeniero La Peña, usted tenía algo para agregar. Bueno, un comentario, porque evidentemente este es un tema bien complejo, bien jurídico, y bueno, está entre el conflicto entre el que llegó primero y lo usa, y todavía no lo usa del todo, y Mendoza es una provincia vieja, fundadora, La Pampa era un desierto cuando ya en esa zona sobre todo. Pero bueno, yo quiero aportar lo siguiente, habría por lo menos a estudiar, a factibilizar, incrementar esos caudales
y volverlos al colorado en algún momento. Entonces, bueno, quizá estos problemas también tienen la posibilidad de profundizarse técnicamente y encontrar algunas soluciones viabilizadoras, ¿no? Y nosotros le propusimos eso a La Pampa. A mí me tocó negociar con La Pampa. Le propusimos eso a La Pampa y La Pampa nos respondió con toda la razón del mundo. Nosotros tenemos derechos adquiridos en el Atuel de gente que tiene concesiones de agua. Oh, sorpresa, el mismo motivo por el que Mendoza le ganó el juicio a La Pampa, que tenía derechos adquiridos de gente que tenía concesiones de riego otorgadas legalmente. Por lo tanto, en caso de que se les quite total o parcialmente el agua, hay que indemnizarlo. Por lo tanto, el problema es de una complejidad muy, muy grande. Muchísimas gracias. El aplauso para los disertantes. Alejandro Genari, Jorge La Peña, gracias. Muy amables por habernos acompañado en el arranque de la disertación vespertina.